Okay, welcome back to 640 AM The Mix. And today's video, we're getting on the shortwave band and we're going to use the QFX J22U. Coming up next. Okay, welcome back to 640 AM The Mix, and it's time to get on the shortwave band and copy some shortwave broadcast stations from around the globe. And we got in front of us the QFX J22U. It's an old 80s retro boombox that comes with shortwave. I've done videos on this in the past, and we're going to tune up and down the band. And today we're going to check out a little Radio Marti coming out of the USA. Check it out. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional en Wi-Fi, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Patrimonio y de cultura, porque el turista que viaja a Cuba, no nos engañemos, no le interesa ese tipo de cosas. Imaginemos un canadiense que se está quemando en un hotel de la callería norte de la isla, bebiendo mojitos a mansalva. ¿Qué interés puede tener en ir a ver el Valle de los Ingenios o alguno de los establecimientos en las redes ciudades que han creado estos comunistas? Ninguno. Ese canadiense se va a pasar sus 10 días de vacaciones disfrutando de los mojitos y si tiene suerte de poder bebérselo todos los días y no va a salir del recinto, salvo que sea absolutamente necesario. Por tanto, lo primero que había que hacer es estudiar bien el turismo que va a Cuba. Y a partir de ahí, generar productos que pudieran ser más atractivos. Las gracias, como siempre, al economista Elías Sabor Bravo en Valencia. Y al Hollywood y Vida entraron dos vendores para no ganar. Aquí a Colombia, mirando esas flores como hombres. Yeah.
por el hecho de que Cuba es un país en el que el sistema jurídico de derechos de propiedad no se ha respetado desde hace 64 años, y en algún momento eso habrá que ponerlo en valor. Y cuando eso se ponga en valor, pues todos estos hoteles de la cadena Cubanacán, que bueno, son hoteles que están construidos en el centro de las poblaciones, etc., todo eso pasará a sus legítimos propietarios, que dirán entonces qué es lo que piensan hacer con esos establecimientos, ¿verdad? Que a lo mejor no les interesa seguir dependiendo de... Okay, there you have it, the shortwave radio report. And today we took a look at Radio Martí, broadcasting out of the USA into the Caribbean. And we had in front of us the QFX J22U, an 80s style retro boombox that comes with shortwave bands, AM and FM, an old school cassette recorder and player. But it also comes with new features as a USB and SD card, and you can do you can record and you can play back MP3. So a little bit of everything. Very inexpensive radio, fun radio to mess around with, the QFX J22U. And today we had it on shortwave. Comment below, tell me what you think of this latest edition of the Shortwave Radio Report here on the channel. Comment below. And don't forget, check the description for the final word on the QFX shortwave band scan. Thanks for watching, everyone. We'll catch you next time right here on 640 AM The Mix, New York's only home for house and techno and shortwave. Thanks for watching.